tal? Ya estoy aquí. Bueno, mi estuche. Aquí. Bueno, aquí está. Ya estoy aquí. Aunque no recuerdo cómo fue que llegué. Estoy ya en grabación. Vamos a empezar. Acción. Hola, bienvenidas y bienvenidos. En esta ocasión quiero platicarles sobre un importante autor de teatro, Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière. Antes, quiero hacerles escuchar una música, la música que caracteriza el siglo XVII, así como a este inmortal autor de teatro. Música, maestro. Sin que se represente una obra de Molière en algún lugar del mundo. Del mundo. De hecho, hay una anécdota que quiero contarles. El origen de esta conferencia fue hace algún tiempo cuando un director de teatro amigo mío allá en París tenía problemas por aumentar el número de público en su sala. Así que decidió montar una obra para todo público y llenar su teatro. Esta obra de Molière era El médico volador. No. No. No, esa no es. Es El doctor enamorado. No. Tampoco. Escribí muchas obras con el tema de la medicina. He escrito tantas obras con el tema de la medicina que me confundo, pero esta obra es El médico a palos. Sí. Lo recuerdo bastante bien. Era un 6 de agosto de 1666. La estrenábamos con la sala llena a reventar. Yo ahí, sudando con mi traje escarlata. Oh, tenía un calor. ¡Qué calor! Sí, pues este director de teatro, amigo mío, en París, había decidido montar El médico a palos y así llenar la sala de su teatro. Denme un segundo. Con tanto calor,
siento que se me corre el maquillaje. ¡Ah! ¡Wow! Parezco un payaso. Yo, qué exagerada. ¿Qué? Feo, feo no era. Aunque faltan algunos detalles. Bigote fornido. Mucho mejor. Cabello largo. Eso sin contarles lo que no se ve. Traje elegante, cintura noble, la pantorrilla. ¡Ay! ¡Wow! Sé lo que están pensando. ¡Qué mujer tan rara! Pues sí. ¡Ay! ¡Qué incomodidad la mía! ¿Puedo volver a empezar? Gracias. Voy a iniciar desde el principio. Ay. Bueno, wow. Tan moderno como el autor de teatro, del cual les estoy empezando a platicar. Y luego porque se confunde una. Aquí estoy. Lista. Desde el principio. Acción. Gracias. Hola. Bienvenidas y bienvenidos. Quiero empezar esta conferencia haciéndoles referencia sobre lo importante de este inmortal autor de teatro, Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière, que nace el 15 de enero de 1622, justo en la esquina de la Rue Saint-Honoré y de la Rue de Villetux, en un lugar que llamaban el Pabellón de los Siglos. Y me bautizan con el nombre de Jean. Únicamente Jean, o Juan, sí. Fue mi madre, Marie, que me nombra Baptiste al nacimiento de mi hermano menor, que también le nombró Juan. Imagínense, hubiera sido muy absurdo que una vez que mi madre se asomara por la ventana para llamarnos, nos gritara ¡Jean! 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 Ridículo, ¿no? Seguramente mi madre tenía por ahí algún amorío llamado Juan. No lo sé. Mi madre era tan especial. Era una mujer amorosa que cuando llegábamos de la calle nos recibía mi pequeño Jean-Baptiste y me abrazaba. Ay, mi madre. Recuerdo que yo era muy joven, era un niño prácticamente, cuando ella murió. Pero no puedo olvidar ese canto. Ay. Su madre, Marie, se interesó por el teatro. Era muy teatrero, así le encantaba. Y es que cuando muere su madre, el abuelo queda a cargo de los niños.
Y entonces Jean-Baptiste, para ir a la casa del abuelo, tiene que atravesar el río Sena por el Puente Nuevo. Que en este entonces, el Puente Nuevo es realmente un puente nuevo. Sí, no tiene nada que ver con lo que conocemos hoy en día. No hay ni semáforos, ni tráfico, ni coches, ni gente enloquecida en los celulares. No, nada de eso. El Puente Nuevo es realmente un puente nuevo. Y sobre el puente, juglares, acróbatas, tragafuegos, cantantes que cantaban a diario lo que acontecía en la ciudad. Porque en ese entonces, sépalo bien, no hay periódicos. Entonces los cantantes cantan a diario lo que acontece en la ciudad. Y eso nos encantaba. Recuerdo también a los farsantes. ¡Jean Ferrin con su máscara de crema! Proscambil armado con un látigo. Le decía a la gente que apenas acaban de llegar y ya están hartos de escuchar. Sí, usted. Sí, usted bosteza, ese otro se pegorrea. Oiga usted. Sí, el que está ahí, no se rasque los huevos, ¿no? Pues sí, los locos de las tablas. La famosa comedia del arte. Justo al final del Puente Nuevo, un poquito más hacia la izquierda, se encuentra el teatro de calle. La famosa comedia del arte. Los personajes que tanto inspirarían a Molière. Ahí, Molière frente a lo que sería su destino. Yo recuerdo a mi abuelo cargándome sobre sus hombros y llevándome a ver a los locos de las tablas. Eran maravillosos, actores que se entregaban hasta la histeria a sus personajes. Había unos, y disculpe usted que sea tan claro, había unos que gritaban tanto que se les reventaban, así, las venas. ¡Ah! ¡Qué asco! La gente hacía cola para entrar a verlos al teatro. En alguna ocasión, mi abuelo me preguntó, mi pequeño Jean-Baptiste, si pudieras convertirte en el nuevo Badajoz. Sean honestos y no me contesten. Respóndanse entre ustedes. ¿Han escuchado hablar sobre este actor famoso del siglo XVII llamado Belarus? No. Lo sabía. Su nombre no llegó a ser tan famoso. ¿Tan famoso los actores? Los actores del siglo XVII son una locura. ¿Han escuchado hablar sobre Gérard Depardieu, Jean Reno o Catherine Deneuve? ¿Sí? Bueno. Pues los actores en el siglo XVII son tan famosos como estos actores que les acabo de mencionar. ¿Ah, sí? Yo nunca fui un gran tragediante. Apenas abría la boca, la gente se reía. Me decían, tienes una narizota en el centro de tu cara.
una nariz roja, como de payaso, como dicen ahora. No una nariz de emperador romano. ¡Bah! ¡Ah! Estoy aquí hablando sobre la juventud de Jean-Baptiste y para ilustrarla con mayor claridad voy a leerles una frase de este libro que, por cierto, les recomiendo mucho. Es un libro muy bien documentado sobre mí. Sobre él. Sobre nosotros. Sí. Voy a leer. Y dice... A ver... ¿Mis lentes? Señor productor, ¿ha visto mi estuche? Ah, de este lado. ¡Ay, Jean-Baptiste! Aquí está. Voy a darle lectura para ilustrar con mayor claridad la juventud de Molière. ¡Ay, qué calor! Bien, solo un fragmento. Sí, aquí está. Dice lo siguiente. El hijo Poquelin, a los 20 años, dejó la fábrica de telares. Sí. Mi padre se dedicó a fabricar telas, incluso las del rey. Esto significa que por lo menos unas 3 veces al año acudía al despertar del rey, con la corte, con la reina, con los nobles, los grandes. Oficio muy honorable de un buen burgués, el cual rechacé. No estaba interesado en dedicarme a tan noble oficio, pero después lo recuperé a la muerte de mi hermano menor Jean, pero esa es otra historia y yo estoy... leyendo, y voy a continuar con mi lectura. ¡Basta, Jean-Baptiste! Ahí está. Ay, por aquí, aquí. Listo. Continuamos. El hijo Poquelin, a los 20 años, dejó la fábrica de telares. ¡Ay! Eso ya no lo dijo. Sí, ya lo dije. Pero lo que intento explicar es que Jean-Baptiste, a los 20 años, no le interesa heredar tan noble oficio porque a los 20 años conoce a Magdalena. Y Magdalena es una hermosa actriz. Un poco más vieja que yo. Hermoso cabello largo, rojo. Ay, me enamoré. Como un loco, me enamoré. ¡Aú! Y enamorándome como un loco de Magdalena, me enamoré como un loco del teatro. Los dos nunca nos dejamos, al menos profesionalmente hablando, porque... me enamoré no solamente de Magdalena, sino de toda la familia de Madeleine. De Genoveva, hermana de Magdalena, que estaba iniciando en este oficio. Ah, José Bellart. José Bellart, tartamudeaba. Particularidades muy especiales para morir. Con las cuales compuso. Sí. Si la gente se ríe de las desgracias de los demás, ¿por qué no utilizarlas? Me dije. Así que decidí escribir con esas características tan peculiares de una principiante
un tartamudo y un cojo. ¡Pah! Recuerdo el avaro, el arpagón, la primera vez que yo lo actué. Tenía bronquitis, por eso arpagón durante toda la obra tose. Bueno, arpagón en el avaro tiene un criado llamado la flecha y este cojea. Fácil. ¿Por qué? Porque el actor que creó el personaje cojeaba. Ah, sí, cojeaba. Y retomaré y me colocaré de nuevo mis zapatos. ¿En qué estaba? Ah, sí. Hablando sobre los actores del siglo XVII. Tienen que saber que en esta época se hace teatro en salas de juego de palma, que son sitios lo suficientemente amplios como para montar un escenario, recibir al público y Molière echó la casa por la ventana. Así como lo escuchan. Montó un escenario. Y no solo eso. Mandó empedrar el suelo del patio para que pasara con mayor comodidad la gente a la sala. ¡Ay, Jean-Baptiste! No sabe hacer las cosas a medias. Y ahí, el ilustre teatro. Una historia muy corta. Muy, muy corta. Y es que ustedes tienen que saber que en esta época Jean-Baptiste no se dedica a escribir sus propios textos, no. Ay, perdón. Se obstina en ser actor y además le encantaban las tragedias. ¡Qué mujer tan chistosita! Pero tiene razón. Puras tragedias. Eché la casa por la ventana. Me traje los muebles, los decorados, los vestidos, hasta el sillón que me había regalado mi padre. Y todo para montar el teatro, recibir a la gente. Pero la sala no se llena mucho y los bolsillos de los actores tampoco. Puras tragedias. Así que me dije, Jean-Baptiste, ingenio. Y entonces mandé llamar a los músicos cantantes, acróbatas, tragafuegos, pero el escenario y el teatro no se llenaron. Así que en muy poco tiempo lo perdí todo. Sí. Fue un vendedor de velas, de velitas, quien me llevó a la cárcel por dos facturas de candelas. En mi época había que llenar el escenario de velas y no pude pagarlas. Entonces fui a dar a la cárcel por 4 días por 2 facturas de candelas. Magdalena, para sacarme de la cárcel, vendió todo. Todo. Hasta el sillón que me regaló mi padre. Ya no teníamos nada. Absolutamente nada. Ni siquiera la confianza. Nadie nos contrataba. Y todo esto sucedió durante y después de la Front. ¿Han escuchado hablar de la Front? Una época muy parecida a esta.
de poder. Puras tragedias. Trece años de exilio. Tuvimos que dejar París, la ciudad donde nací. Y fue doloroso. Donde vivieron para seguir al señor Epernon, el señor que había contratado a toda la compañía de Molière. Y es que ustedes tienen que saber que en esta época, que no dista mucho de la actual, los únicos que contratan a las compañías de teatro son los grandes. Para hacerse un poquito más cultos, para entretenerse. Y ahí, Molière va a seguir a su señor, de castillo en castillo. Ay. Continúa. Un momento, por favor. Así está mejor. Gracias. Jean-Baptiste. Me había prometido que no se iba a meter, que se iba a callar, y no puedo empezar una frase sin que usted me interrumpa. Ya. No existe el ilustre teatro. Tenemos, tiempo después, nuevamente la huella de Molière con el apoyo de Monsieur. Monsieur es el hermano del rey. Y entonces Molière va a tener la oportunidad de presentarse frente al rey. Que bueno, es importante señalar que en esta época, en el siglo XVII como en el siglo XXI, se parecen tanto. Siempre hay que gustarle al rey, a los grandes del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, hoy Secretaría de Cultura, en el caso del teatro subsidiado, y en el caso del teatro comercial, al público. ¿Qué les vamos a presentar el día de hoy? ¿Les vamos a educar? O en el peor de los casos, nos vamos a dormir. Mi querida amiga está perdiendo el hilo de su conferencia. Recuerde que el tema soy yo. Señor Jean-Baptiste, déjeme en paz. Les decía, Jean-Baptiste tiene la oportunidad de presentarse frente al rey. Así que decide presentar una comedia. No. Una tragedia llamada Nicómedes. Y los versos desfilan uno tras otro, siempre igual, y el rey se duerme. Esto no le convenía a Molière. Así que decidí hacer lo que sabía hacer. Me presenté frente al rey y con una voz tímida le dije: Su Majestad, tendremos el honor de interpretar para usted una farsa de mi composición. Los actores actuaron y el rey se ríe. Ríase, señor. ¡Ja! ¿Escucharon esa risa?
Así es. Es la risa del rey, la que me va a dar a mí y a la compañía la posibilidad de escribir un poco más tranquilo. Un poco, al menos, sí. Y a la compañía de tener alimento seguro. Eran épocas difíciles. Recuerdo todos los personajes que llegué a crear. En 3 semanas había que montar un espectáculo si el rey quería hablar. Me mandaba a llamar a mí, a Lulí, y entonces nos decía: Señor Lulí, señor Molière, en 2 días organizo una fiesta en el castillo y espero contar con sus talentos combinados para la cena. Y ¡pum! Escribí el burgués gentilhombre, el comiquísimo George Dandin, finalmente el tartufo. Fue prohibido. 2 veces. Pero no importa. Yo, el bufón del rey. Siempre del castillo a la ciudad, de la ciudad al castillo. ¿Cuántos personajes llegué a crear? Recuerdo a Escanarela. Un personaje que actué centenares de veces. Ahí. Frente al rey. Saber lo que sabemos y que fuiste muy dichosa en encontrarme. ¿Qué quieres decir con dichosa en encontrarte? ¿Un hombre que se enferma cada rato? ¿Un vago? ¿Un traidor que se come todo lo que tengo? Miente, buena parte me la bebo. ¿Que me quitó hasta el último mueble que tenía? Eso es vivir limpiando. ¿Que me quitó la cama en que dormía? Así se levanta más temprano en la mañana. ¿Qué quieres que haga con toda mi familia? Lo que te venga en gana. Tengo 4 pobres hijos. Tíralos al piso. Que me piden pan y leche a cada hora. Dales látigo. Que cuando he comido y bebido bien, quiero que todo el mundo se sienta a gusto en la casa. Ay, qué asco. No puede estarme pasando esto. Y menos frente a la cámara. Van a acabar con mi carrera. Cuando se pone así de berrinchuda, me recuerda tanto a Armanda. ¿A quién? Armanda. Pellari. Mi segunda esposa. La hija, la sobrina, la pupila de mi primera esposa, Magdalena. No lo aclararé. Me enamoré. 20 años más joven que yo. Eso es una estupidez, pero en mi época se acostumbraba. Sí, y es que Armanda tenía amantes hasta en el camerino. Me la pasaba yo escribiéndole personajes a ella y ella me engañaba. Ahí escribí una obra. Arnolfo, el personaje. Enamorado de su joven y tierna pupila. La amaba, la amaba. Ay, esto no está nada bien. Merece una explicación. Sí. ¿Y señores? Jóvenes y jóvenes, todo tiene una explicación y este asunto tiene que ver con que somos 2. No, soy 2. Somos 2. Basta, Chapartis, basta. Señoras y señores, no me miren así. ¿Han escuchado hablar sobre la reencarnación? Exactamente. Eso es lo que me está pasando. No me estoy volviendo loca. Es un asunto muy moderno y pues así resulta que yo, estudiante,
de actuación. Molière muere. Paréntesis. Paréntesis. Muero en la última representación del enfermo imaginario. Ustedes tienen que saber que en mi época, los actores somos considerados lo más bajo de la escala social. La merda. No somos muy bien vistos. Apestamos para los grandes, los nobles. Así. Pero no importa. Estoy muerto. A mí me entierran con la cara frente al piso. Apenitas si me dan los santos óleos. Pero no importa. Estoy muerto. Y luego vuelvo a la vida. Bajo la forma de esta peculiar muchachita, que por cierto nunca eligen como reina de la primavera. Es por eso que se obsesiona en ser actriz. Y redondito resulta que Molière soy yo. Oh, oh. ¿Cuántos espectadores? Pues sí, señoras y señores. Resulta que Molière soy yo. Lo dijo. Y ya que lo aceptó, hablemos sin intermediarios. Por favor. Hagan sus preguntas, sus llamadas. ¿Qué quieren saber? ¿Si soy ateo? ¿O si me casé con mi hija, mi sobrina, mi pupila? Ah, no, no entraré en detalles. Si le robé todo a los romanos o a Cyrano de Bergerac. Sorpresa. Aquí están los libros. Léanlos. Escribí muchísimas obras, pero no se las voy a contar en este momento. Investiguen y lean. Aquí dice, de la primera a la última letra, toda la obra de Molière. Me pregunto, ¿cómo es que le habrán hecho para tener toda mi obra? Porque en mi época, señoras y señores, yo escribía los textos por las noches. Luego, por las mañanas, a los actores les entregaba sus papeles. Los actores memorizaban, ensayaban, y luego lo único que quedaban eran papeles esparcidos por el viento. Me pregunto cómo le habrán hecho para encontrar toda la obra de Molière, sobre todo las primeras. Y me pregunto también si no habrán cambiado algo para que suene mejor. ¿Quién lo diría? 3 siglos después. Todo sobre Molière. Vaya, vaya. Por favor. Entre la obra de Molière y la puesta en escena, en mi época eso no existía. La gente entra, sale del teatro, come, bosteza, se pedorrea. Y todo mientras los actores actuamos con las luces prendidas. Así que por favor, no hablemos de puesta en escena. El final de mi vida. Bastante cruel. Armanda. Ah. Armanda me dio un tercer hijo. Moriría unos días después. De hecho, solo una hija me sobrevivía. Magdalena.
Ella murió antes que yo. No alcanzó a ver el éxito de Las Mujeres Sabias, una obra que escribimos los dos. Lulí, ¡qué hombre tan ruin! Intrigó con el rey y obtuvo el privilegio de prohibirle a cualquiera que no fuera él cantar en una obra, y voy fuera de la comedia ballet. Yo era excelente en ese género, excelente, pero no importa. Alcancé a escribir El Enfermo Imaginario. Recuerdo que las tres funciones primeras fueron un verdadero éxito. A la cuarta representación, Armanda se dio cuenta de que yo no estaba bien. Me sentía enfermo. Así que les dijo a la compañía que era mejor que no actuáramos esa noche. Yo me sentía tan mal. Estaba llorando. Así que mandé llamar a todos al camerino. Personaje del enfermo imaginario. Hay 50 personas que no van a comer el día de hoy si no actuamos. Los actores me miraron y decidimos hacerlo. Levantaba de mi sillón de enfermo imaginario. Cleante me miraba de reojo. Y Veraldé no dejaba de repetir. No hay hombre menos enfermo que usted. ¡Ay, hombre, menos enfermo que usted! Así al final logré levantarme. Estaba en trance y cantaba. Caí, y temiendo que se descubriera mi estado, logré transformar mi dolor en una mueca. Luego no recuerdo nada más. Hay algo más. La sangre. Investigando, leyendo, supe que había muerto unas horas más tarde en mi casa, solo. Armanda había salido a buscar un médico
que nunca llegó. Su última venganza. Lo siento, es que si no hubiera sido por mi estúpido director. Sí. Porque si él no me hubiera pedido hablar sobre Jean-Baptiste, y me hubiera pedido hablar, no sé, sobre Sor Juana Inés de la Cruz, o incluso sobre el mismo José Alfredo Jiménez, lo pude haber hecho muy bien, no, pero no. Sobre Jean-Baptiste, ¿y qué? ¿Qué le hubiera dicho? No, fíjese que no, porque resulta que Molière soy yo. Lo siento mucho. Corte. No. Momento. Hay algo que me parece muy importante compartirles. Una historia muy breve. Y es que, sobre todo en estos tiempos, es importante que ustedes, que me miran, sepan que así como hay estudiantes que deciden estudiar administración de empresas o ingeniería, también habemos a quienes nos interesa expresarnos. Y yo decidí estudiar teatro. Y justo cuando estábamos viendo a Molière, yo me preguntaba si Jean-Baptiste había interpretado también todas las obras que había escrito, porque fueron muchísimos personajes. Y no, nadie me supo contestar. Yo quería hacer mi trabajo lo mejor posible. Me estaba estresando día con día por ser realmente una gran actriz. Hasta que un día mi papá me dijo: Carla, el genio no sabe que tiene genio. Yo lo tuve. Y nunca lo supe. Si escribí obras, fue porque necesitaba hacerlo. Los actores del ilustre teatro, los locos de las tablas y su servidor, hacíamos nuestro trabajo. Y eso es todo. ¡A vivir! ¡A vivir!